firma de este convenio, los hosteleros de Valladolid se solidarizan con el pueblo ucraniano. Han abierto una cuenta para que se pueda donar. Recogerán medicamentos y alimentos y también se comprometen a dar una oportunidad laboral en el sector a los interesados. Igual pasaron 15 currículums, 20 currículums. Si, por ejemplo, hay perfiles de gente que venga a trabajar que, por ejemplo, no se pueda hacer la hostelería, vamos a intentar que realmente no se queden fuera. Esa formación la va a dar el mismo empresario, o si es necesario, con los convenios que tenemos con la Escuela Internacional de Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Otro gran reto de esta sociedad es acabar con la soledad de los mayores. Hoy en la Facultad de Trabajo Social han clausurado unas jornadas intergeneracionales que llevan realizando durante 25 años en el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid. Todos han podido disfrutar de actividades lúdicas. Forma parte de un estudio que van a publicar próximamente. El marketing, el turismo o los recursos humanos son campos que permiten a las empresas avanzar digitalmente. Son claves como esta las que se van a hablar durante 3 días. La patronal de los empresarios celebra la Semana de las Redes Sociales y la Comunicación. La hostelería de Valladolid se vuelca con la ayuda al pueblo de Ucrania. Esta mañana han suscrito un convenio de colaboración con entidades encargadas de dar asilo a refugiados y gracias a la firma se va a recaudar dinero en efectivo, alimentos y también se ofrecerán oportunidades laborales. Despierten, que dejan de creer mentiras. El empleo es siempre la puerta de entrada a la integración social de los refugiados. Conscientes de la situación, la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid se ha comprometido a facilitar trabajo a las personas llegadas desde Ucrania. Que el perfil del que estaríamos hablando, por la situación en concreto, es principalmente femenino, porque los hombres no pueden salir de Ucrania, ¿no? Las personas que realmente no tengan ese conocimiento, sí que pretendemos formarlas, enseñarlas para que lo que es la inserción laboral sea mucho más sencillo para ellas. Para ello, contarán con la colaboración de la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de la capital. Se ha creado una bolsa de empleo y, de momento, hay ya cerca de una veintena de candidatos. Ya he preguntado, la verdad que sí que hay interés en que realmente pues acogerlo. Según llegan, realmente ya se le está inculcando lo que es el idioma español. Todo más el ucraniano, realmente, yo te aseguro que en un mes, en 20 días, realmente, cuando hay interés de trabajo y todo, y cuando el empresario también tiene interés y pone de todo, nos entendemos todos perfectamente. Este es solo uno de los puntos que refleja el convenio de colaboración que han suscrito los hosteleros con la Asociación Castilla y León por Ucrania, pero hay otros. Una donación que se va a transmitir a todos los empresarios de hostelería de Valladolid y provincia y el público en general, mediante una cuenta bancaria, para quien quiera hacer una donación lo puede hacer. Un segundo punto en el que realmente va a ser lo que es la ayuda de material en medicamentos y en alimentos no perecederos. Todo el material se recogerá en la sede de la Asociación de Hostelería de la capital, ubicada en la Plaza de la Universidad, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Que los mayores no estén solos es otro de los grandes retos de nuestra sociedad. Por eso en la Universidad de Valladolid realizan un estudio sobre ello con estudiantes de trabajo social que analizan el apoyo que tienen estas personas. La soledad no deseada también es una pandemia social. A partir de la pandemia del COVID sí que empezamos a ver que había muchas personas que estaban solas. Muchas veces más que matemáticas y ver, hay que saber tratar a los mayores. Y los alumnos de segundo curso de trabajo social de la Universidad de Valladolid lo saben muy bien. Las personas mayores importan y hay que tenerlas en cuenta, hay que prestarles atención porque es importante, es un problema real. Esta jornada intergeneracional es una de las actividades de un proyecto de innovación del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UBA.
Tiene como objetivo realizar un estudio sobre el apoyo social de las personas mayores y sus experiencias de soledad, que será publicado próximamente. La universidad consigue dos fines: por un lado, investigar y generar conocimiento, y por otro lado, repercutir en la sociedad de manera social. 12 centros municipales de personas mayores han participado en esta iniciativa. En esta ocasión hemos dado un paso más. Ha habido un aprendizaje mutuo y una relación muy intensa. Mayores y jóvenes han podido compartir su tiempo y sus experiencias vitales aprendiendo los unos de los otros. Quizá hemos recibido más de lo que nosotros hemos dado, ¿eh? Ha estado estupendo. Me he sentido rejuvenecida, me he sentido valorada. E incluso han tenido tiempo para hacer nuevas amistades. Paqui, que es una mujer, es que es genial, de los pies a la cabeza. Nos hemos contado nuestras vidas. Un proyecto que se consolida como una nueva vía para luchar contra las situaciones de aislamiento social y soledad. Hoy se ha inaugurado la 11ª edición de la Semana de las Redes Sociales y la Comunicación que organizan los empresarios de la capital. Diferentes profesionales de diversos ámbitos como el marketing, el turismo o los recursos humanos tratan estos días de ayudar a las pymes a mejorar su competitividad. Además, conscientes de esto, durante la pandemia habilitamos... Esta edición, que comienza hoy y durará hasta el jueves, cuenta con el apoyo de CaixaBank, la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de la capital, y se trata de tres días intensivos en los que la COE quiere, a través de un programa puntero, dar su apoyo a las empresas para que abracen y mejoren estrategias de digitalización que les hagan visibles. Lo que no se ve no existe, y hoy en día pues son herramientas que nos permitan que nos vean millones de personas en todo el mundo, y hay que hacerlo bien. Por eso traemos personas, como ya digo, de primerísimo nivel a nivel nacional, expertos muy, muy relevantes, que nos van a poder ayudar a trabajar pues de una manera mucho más eficaz y con mejores resultados. La cita destaca principalmente tres aspectos claves, como son el marketing, la comunicación, el turismo y los recursos humanos, campo este último donde se están empezando a observar determinados avances digitales que permiten hacer seguimiento de futuros candidatos para un puesto de trabajo. En un currículum vitae tú pones lo que tú dices que eres. En las redes es una expresión real de tus conductas a lo largo de tu historia y de tu huella digital. No se puede elegir ya, o sea, cuando empezamos a lo mejor era algo opcional, hoy en día ya no es opcional. La Semana de las Redes Sociales y la Comunicación podrá seguirse en diferido, ya que la Escuela Superior de Imagen y Sonido, ACEIMAR, grabará las jornadas, que vuelven a recuperar su esplendor tras la dura época pandémica. Hoy es el Día Mundial de Internet, un mundo infinito de posibilidades que ha abierto fronteras a todo tipo de negocios, incluso aquellos que, aun cuando nacieron tenían poco de digitales, ahora crean sinergias entre lo antiguo y lo moderno. Bienvenidos a un electrobazar de toda la vida. Aquí vendemos de todo, desde relojes, pilas, correas. Llevan generaciones conectando el barrio. En su escaparate, muchos vallisoletanos vieron por primera vez una televisión en los 50. Empezó mi abuelo hace pues en el 49 o así, y empezaron sobre todo con radios, repuestos. Pero ahora conviven la última consola con el teléfono más antiguo. Por ejemplo, las bombillas pues se siguen vendiendo desde hace 70 años hasta ahora, se siguen vendiendo, y luego hemos ido añadiendo más cosas, pues por ejemplo los relojes digitales, que al principio ni existían. Y la era digital también ha llegado. Sus productos han salido del centro de la ciudad y se han lanzado a la red. Amazon pues es muy fuerte, pues nosotros hemos querido hacerle la competencia a ellos. Y cuentan para ello con una gran arma: son especialistas en productos descatalogados. O las tenemos, o conocemos quién las tiene y las conseguimos. Y luego pues cosas que se han ido quedando, que no se vendían en su momento y ahora están muy solicitadas, o radiocasés antiguos. Acaban de hacer un envío a Ibiza, llevando así la cercanía del comercio local a todo el mundo. Hoy también se ha conmemorado el 178 aniversario de la fundación de la Guardia Civil en la Comandancia de Valladolid. Durante el acto se han entregado condecoraciones y también se ha rendido un homenaje a los caídos. Las altas temperaturas de estos días nos están sorprendiendo porque son más propias del verano que de esta época. Este mes podría convertirse en el mayo más caluroso de los últimos años. Este fin de semana, por ejemplo, se espera que se superen los 30 grados.
Llega el calor a Valladolid. Hoy hace de verano. ¿Pero son normales estas temperaturas en mayo? Pues demasiado calor para lo que estamos acostumbrados. No le falta razón. Este va camino de ser el mes de mayo más caluroso de los últimos años en Valladolid. Algunos aprovechan para tomar el sol y otros lo sufren. Para los que salimos, por ejemplo, a hacer deporte y tal, pues un calor que a la hora de salir a correr te jode un poquillo. Para combatirlo, consejos sencillos. Hay que aprovechar ahora por la mañanita para dar los paseos, porque si no luego ya por la tarde y ya estos días que nos vienen van a ser más complicados. Cuidar la piel. Hay que echarse cremita y estas cosas. Y preparar el armario. Sí, yo ya voy, o sea, yo no soy friolero, entonces ya manga corta, pantalón corto. Sí, completamente, desde hace un par de meses toda la manga larga ya está guardadita y nada, ahora en manga corta, pantalón corto y aprovechar mientras se pueda todavía. Temperaturas con las que vamos a tener que lidiar antes de lo previsto. Este fin de semana se celebra la duodécima edición de los premios Calidad Cigales, que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. En ese acto se entregarán los premios al mejor vino blanco, rosado, tinto joven y tinto con más de 6 meses en barrica. Se realizará una cata a ciegas para que se puedan valorar. Hugo y Lucía vuelven a ser los nombres propios más utilizados para los niños y niñas de España. Lucía lidera el ranking desde 2003 y Hugo desde 2013, pero ambos están muy lejos de alcanzar a los dos nombres más comunes del país, que son Antonio y Mari Carmen. Lucía lidera la lista del nombre más utilizado para recién nacidas desde 2003. ¿Conocéis a muchas Lucías? Sí. Sí, muchas. En nuestra residencia mismo hay 20. Y a mi nieta y mi nieta. Hugo lo lleva siendo desde 2013, por eso también baja la media de edad. La de Lucía es de 24 años y la de Hugo de 11. Hugo es 2, creo. Este año se han registrado 3.400 Lucías y 3.300 Hugos, pero están muy lejos de llegar a los primeros puestos de los nombres más comunes, liderados por Antonio y Mari Carmen. Tengo dos primas y mi abuela era... y una tía. Mi tía se llama María del Carmen y mi abuela también y mi tío también se llama Antonio. El baby boom de los 60-70 les basta para vivir de las rentas, porque por cada nuevo Antonio mueren 11 y por cada nueva Mari Carmen 53. 8, 10 o qué sé yo, ¿cuántos? Muchos Antonios hay. Cambios de tendencia de los nuevos tiempos. Que antes se ponía el santo de calendarios. El de la abuela, el de la tía. Y algunos lo agradecerán. Tengo una hermana que se llama Policarpa, porque mi abuelo se llamaba Policarpo. Nos vamos con Serrat, seguramente el gran culpable de todo esto, porque compuso Lucía en el 71. Echen cuentas de por qué desde el año 2003 no hay quien pueda con ella. Que tuve y tenderé, es una carta de amor. El musical El Médico llegará al Teatro Calderón de la Capital del 2 al 5 de junio. Una producción que pone en escena a 25 actores y a 14 músicos. Cuenta además con el modisto Lorenzo Caprile para vestir a los personajes de la célebre novela de Noah Gordon. Una historia que ha sorprendido incluso a su propio autor, que asegura que el espectáculo es el propio libro visto y escuchado. Se hace adulto, que lo que hace a través de este viaje tan increíble, esa aventura, es descubrir más sobre sus inquietudes, sobre la medicina y sobre este don. Se empieza en el mundo más abajo para llegar al mundo del absoluto color, riqueza, sabiduría. Pues así nos despedimos. Ya está aquí Manuel Centeno con toda la información deportiva. Nosotros regresamos mañana a las 2 menos 5 de la tarde. Que disfruten de la noche. Adiós.